Allez, mes potes, c'est mon nom, Réadjé. C'est quand. Moi, Tave, Cog. C'est mon nom de l'aldi, alors que c'est bien un autre. Watch un direct en Twitch, pour j'étais kidding, you know. Et avec le highlights de Kobe, lo iba a hacer ayer, pero ayer fue muy fuerte, mano. La estaba muy recién y me tocó demasiado, pero si te quieren ir. Y yo termino de grabar, de editar todo el video temprano. Vayan al Twitch que está en la descripción, ¿no? A ver un poquito de highlight de Kobe. Después, you know, jugamos un poco de Fortnite para aliviar. Lo último que diré rápidamente, que necesito una portada. Y la portada, la mejor portada del canal. Ustedes saben cuando ustedes entran en mi canal, está la portada atrás, al fondo. You know, que necesito que alguien me haga uno. El que mejor lo haga, you know what I'm saying. Lo pongo en mi Instagram, lo pongo aquí en YouTube, you know what I'm saying. Le hago tag a su Instagram y todo. Así que mándenmelo al email que está en la descripción. Pero mándenme también, porque yo lo he demasiado ya. Yo sigo pensándote ahora. Son las 3:30 de la mañana. Y sé que quieres ahora. A mí me gusta cuando vas a downtown. Yo sé. Ok, baby, pero nosotros acabamos de hacer la original ahora mismo. Tenemos a Dalex, you know what I'm saying. Tenemos a Lenny Tavares, you know what I'm saying. Tenemos a Anita, oh my god. Y no hay video oficial. Ok, baby, tenemos a Bellaquita Remix, you know what I'm saying. Tenemos a Farruko, you know what I'm saying. Tenemos a Justin, you know what I'm saying. Tenemos a Nati, you know what I'm saying. Natasha. ¿Y de verdad que no hay video oficial? Ok. A ti te gusta cuando bajo de un town. Te invito a comer. El amor me queda riquísimo. Prepare ya el plato explícito. Vas a probar y volver y nos vamos a envolver. Es una cosa de locos. Como ese culo me tiene enviciado. Oye, primeramente. Ok, you know what I'm saying, la portada está super, you know what I'm saying, está bacano. Otra cosa, por si acaso no saben, cuando él dice, a mí me gusta cuando baja downtown. Downtown es, significa a la ciudad, básicamente. Yo diría que usted le dice como céntrico, no sé. Pero en este, you know what I'm saying, el cabrón en este caso está hablando que baje downtown, you know, baje... Al centro de mi ciudad, you know what I'm saying? Tú me entiendes, él dice que baja a mi ciudad, you know what I'm saying? A la ciudad mía, tú me entiendes, donde están todos los edificios grandísimos, you know what I'm saying? El tigre está diciendo, vamos a comer que tengo hambre. Ustedes saben lo que yo voy a decir ya, todo el mundo dice que come, pero nadie come suficiente, maní. Nadie come suficiente. Hey. Tus gemidos se quedaron grabados en mi mente. Dime si está puesto, papi, pa' esta noche. Quiero que me quite este pantisito dolce. Dime si está puesto, papi, pa' esta noche. Que yo quiero darte. Ok, so en la primera vimos como él decía, like, quiero quitarte ese pantisito dulce. Y ahora Nati se lo dice, que me lo quite. Diablo, coño. Dios mío. Dios. Espérate. Y no van a saber, coño. ¿Qué es lo que tú quieres que te quite, coño? ¿Qué es lo que tú quieres que yo te quite? Yo soy dominicano, yo quito todo tipo de panty. ¿Tú me entiendes? Yo quito toda la vaina, you know what I'm saying. Vamos a esta vaina, you know what I'm saying. Vamos a esta vaina. Encima de mí, bellaquita. Oye, Farruko entró, yo sé, Farruko entró como muy de repente, Pariyaya, you know what I'm saying, no me lo esperaba, yo estaba muy enfocado en que si los panticitos y que si la vaina, you know what I'm saying, que si downtown y toda la vaina, y después Pariyaya, Pariyaya, like, you know what I'm saying, no estoy diciendo que suena mal, sino que, you know, vino de repente, así, like, no me esperaba esa vaina. Que los vecinos se enteren, y si llegan los guardias que esperen. Que sepa quién es tu hombre. Hey. Que los vecinos se aprendan mi nombre. Hey. Cosa, yo sé que mucha gente me está pidiendo que cuando yo voy a hacer lista del 2019, este año me duró un buen tiempo antes de hacerlo. Y cuando digo un buen tiempo, me refiero a tal vez a finales de febrero, máximo marzo. Y la razón es porque los últimos 3-4 meses del 2019, yo no escuché muchas reacciones, no hice muchas reacciones.
Por lo tanto, como canciones como Bellaquita, Bellaquita Remix y un sinnúmero de canciones, yo no he hecho reacciones, todavía no lo he escuchado. Estaba muy ocupado con mi vida. Déjame yo hacer todas esas reacciones y después vamos a venir con el litado. Coño, simplemente lo estoy diciendo aquí. Yo no voy a decir. Se te nota en la cara, ma. Yo sé que estás bella cara. Pusiste el baby doll de Victoria y si creen la paca. Trépateme encima, vamos a hacerlo en la butaca. Mira, llegó Van Helsing y voy a clavarte la estaca. Ella gritó y despertó a los vecinos. El cabrón dijo que él es Van Helsing. Se re que te mamó. Se puso el baby doll de Victoria's Secret. Se mamó. El tipo dijo que ella es una vampira. Yo soy Van Helsing. Bro, yo tengo mucho que no veo nada de esa vaina, loco. Había un videojuego de esa vaina super bacano. Película, you know what I'm saying, toda esa vaina. Ok, baby. Se vino. Quiere tomar la puerta, pero bro de la seno. Señor oficial no sabe lo que intervino. Ven, papi, ven que te tengo una cosita. Yo le di cariño pa' que te suavecita. Tú le das lo que ella necesita. Dame duro, duro, ponme a gritar. A ti te gusta cuando bajo downtown. Te pone bellaco cuando soy underground. En la que... Diablo. ¿Se mamó? Así que tú, Tanita, diablo, ¿se mamó? Ella no solamente dijo, oye, you know what I'm saying, dame de cierta forma que yo quiero que los vecinos sepan. Ella también dijo, a ti te gusta cuando yo voy downtown, coño. Yo voy para, a ti te gusta cuando yo voy a buscar el edificio más grande que hay, coño. Pero yo no solamente voy a downtown, yo voy underground, coño. ¿Se re que te mamó? El diablo, coño. Brasileña, coño. Saludos a mi gente de Brasil. You know what I'm saying. Ustedes saben que yo know what I'm saying. Soy dominicano. ¿Qué es lo que usted dice? Brasil, coño. Se mamó. Se quita. Ay. Porque en Brasil todas son una bellaquita. This is the remix. Tú me pones a mi bellaquita. En la cama yo soy tu boquita. Me quedé con el pensamiento, ¿eh? Porque en Brasil todas somos bellaquita. ¿Eso es real? ¿Dónde está mi gente de Brasil? Oye, mi gente de Brasil, se la pregunto a ustedes. Te pregunto por ustedes. Ustedes son un poquito, you know what I'm saying, desacatá, para decirlo así. Ustedes, you know what I'm saying, ¿ustedes les gusta buscar el edificio grande? You know, o sea, you know, el downtown. Ustedes van underground y toda la vaina. ¿Tú me entiendes? ¿Ustedes saben llegar? Ustedes saben llegar al área downtown. Pero una cosa es que ustedes quieren hacerlo, pero ustedes saben llegar al área downtown. La vaina es diferente. Ustedes saben meterse bien profundo al underground. Una vaina es diferente. Es otro mundo para allá abajo. No todo el mundo sabe navegar esa vaina. You know? Esa construcción y ese edificio son el diablo, coño. You know what I'm saying? Déjame saber, brasileño. You know what I'm saying? Así yo quiero. You know what I'm saying? Y al underground con ustedes. You know what I'm saying? Y que si el downtown y la vaina. You know what I'm saying? Vamos a matar esta vaina. You know what I'm saying? Mona, hey. Tu mamita me la hizo culona. Hey. Y yo le puse gris en la blanco. Porque chinga como la patrona. Sí, de su cumbito y a la líder. Mi Hilfiger, yo acabando con el digger. Y si paro dice sigue, hey. Se pone caliente como actriz de porno. Miami me usa, me encanta el soborno. Oye, cuando sí. La tipa se pone caliente como una actriz, así. Diablo, coño. Pero oye, el tipo dijo que ya es culón y toda la vaina, like. Se mamó. Pero el cabrón dijo que él le pone el nombre de Griselda. Griselda Blanco. Porque lo hace como la patrona. Diablo. Esa tipa. Yo no digo nada, mané. Yo no creo que me maten a mí. You know what I'm saying. Son gente con mucho poder. You know what I'm saying. Yo imagino que las patronas. You know what I'm saying. Esas mujeres, you know what I'm saying, son mujeres. ¿Tú me entiendes? Y esa vaina va underground y toda la vaina. Vamos a montar esta vaina, you know what I'm saying. Que esas mujeres son jefes, vaina. Son boss lady. Vamos a montar esta vaina. Siempre que tú quieres, baño, no te pongo excusa. Dile a los vecinos que no dañen la musa. Hey. Criminal, criminal. Hey. Ponme la esposa que soy, hey. Tu criminal. Hey. Por ti, cometo el delito que tú quieras, baby. Tú solo me miras y yo me pongo horny. ¿Tú te pones horny? Que tú eres un criminal y toda la vaina, se mamó, una buena referencia, ay, criminal, you know what I'm saying, tú me entiendes, ok,
okay, juego de palabras, ponme la vaina, you know what I'm saying, okay, babe. La tipa dijo, por ti yo cometo el delito que tú quieras, se mamó, Natalia Natasha se pasó, coño. Okay. Tu escrito porno, todas las voces que quieras en la cama. Oficial, yo le puse a gritar. No hizo nada malo, pero la tuve que castigar. Tiene carita de que no falla una misa. Pero le encantaba ella que bajo la frisa. Le pasó a Nadia Natasha cuando ella dijo que básicamente ella puede ser su actriz de, you know what I'm saying. Ok, baby, pero esta canción no está mal, you know, el ritmo está bacano, you know what I'm saying. Yo pensaba que iba a ser más fácil para mí escuchar lo original y luego meterme al remix y saber cuál me gusta más, pero bro, eso lo hizo más difícil. Yo no vuelvo a hacer esta vaina así, you know what I'm saying. Porque es que, es que está difícil, you know what I'm saying. Ahora mismo yo estoy que los dos están bacanos, tú me entiendes, los dos están bacanos. You know what I'm saying. En el último video yo le dije a ustedes cuál ustedes creen que me va a gustar. Si usted dijo que me gusta lo original, usted perdió. Porque la realidad es que yo no sé. Así que si usted dijo también que me gusta el ritmo, usted perdió. Perdieron todo. La respuesta correcta es que yo iba a decir que yo no sé. Que para mí están iguales hasta que le escuche más. Creo que me gusta el ritmo más. Pero eso, yo no estoy cierto en eso. Perdieron todo. Le di nalgada porque no quería besito. Y por eso fueron los gritos. La última gritaba que rico. Si tú te hablaras, diría que llovía cuando te rompía. Siempre con él. Se mamó ese tigre, porque yo sé que yo hablé de esa línea en el otro video. Pero el cabrón dijo: si tu cama hablara, loco, diría que estaba lloviendo y toda la vaina. El diablo, loco, por ahí sí había agua, coño. Jesús Santísimo de la Virgen de Alta Gracia. Jesús, dura como Rosalía. Yo quiero chillar, pero ella quiere sexo. La quiero también, pero no como. Bellaquita Rim, dame lo que piensan ustedes de la canción, dame lo que piensan ustedes del video. Si te gusta este video, dale a like, si te gusta compartir en las redes, nos vemos en el próximo. Peace.